Es primavera en el hemisferio norte y, como todos los años, regresamos a París para observar los eventos astronómicos más significativos del mes de abril. El día 1, la Luna se situará aparentemente próxima a la estrella alfa de la constelación Tauro, Aldebarán. Incluso será visible su ocultación tras el disco lunar desde tierras asiáticas. Este fenómeno se repetirá el día 28 y entonces será visible desde Norteamérica y Europa. El día 1, Mercurio se sitúa en la posición celeste denominada máxima elongación este. Es decir, mirando sobre el horizonte oeste, observaremos que su separación angular al Sol será máxima. Esto permitirá una fácil observación a simple vista del planeta más próximo a nuestra estrella. El día 5, la Luna se sitúa a 5 grados del cúmulo estelar abierto M44, el Pesebre, en la constelación de Cáncer. El día 7, la Luna estará aparentemente muy próxima a la estrella alfa de la constelación Leo, Regulus. Será visible su ocultación tras el disco lunar desde el sur de Argentina y Chile. Estamos en los mejores días para observar al gigante gaseoso Júpiter. Debido a la oposición del día 8, el mayor planeta del sistema solar, aparecerá ante nuestro telescopio con un tamaño angular máximo. Su distancia a la Tierra será mínima, a menos de 680 millones de kilómetros, lo que hará que muestre un brillo máximo. Con un telescopio algo mayor del que podamos tener los astrónomos aficionados, el astrofotógrafo Damián Pich ha obtenido esta impresionante imagen de Júpiter y dos de sus satélites galileanos, el mayor satélite del sistema solar, Ganímedes, proyecta su negra sombra sobre las nubes del planeta. El día 10 podrás localizar a simple vista a Júpiter, gracias a su proximidad a la luna llena. Ambos transitarán ante la constelación de Virgo. El 16, alzando tu mirada sobre el horizonte sur, podrás contemplar un punto brillante y amarillento junto a la luna. Se trata de Saturno. Sus anillos representan un espectáculo maravilloso cuando se observan a través del telescopio. El día 20, Mercurio se encuentra en conjunción inferior. Es decir, el pequeño planeta se sitúa entre el Sol y la Tierra, siendo imposible su visión desde nuestra posición. El día 30, Venus resurgirá con su máximo brillo sobre el horizonte este, al amanecer. Saturno estará durante todo el mes aparentemente próximo a las nebulosas M20, Trífida, y M8, la Laguna, situadas en la constelación de Sagitario. Estaremos atentos en los primeros días de abril, ya que es posible que el cometa 41P Tatel-Jacobini-Cresac desarrolle una cola iónica visible desde el hemisferio norte mientras atraviesa los dominios de la constelación circumpolar El Dragón. Entre el 16 y el 25 de abril se produce la lluvia de estrellas de las Líridas, siendo el máximo previsto para el día 22, con una tasa de 13 meteoros por hora, que traspasarán las capas altas de la atmósfera a 48 kilómetros por segundo. La fase lunar dificultará la observación del pico máximo.